El expresidente Álvaro Uribe, entre tanto, habló sobre la actualidad que rodea el proyecto Hidroituango. Dijo que para brindar tranquilidad y certeza tanto a las comunidades aguas abajo como a la opinión pública, es necesario que las turbinas 1 y 2 se enciendan en las fechas que están estipuladas. El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la situación actual por la que pasa el proyecto hidroeléctrico. Uno aspira a que con una entidad estatal como Empresas Públicas de Medellín y el departamento, que son los dueños de Hidroituango, el gobierno nacional tenga consideraciones especiales, porque aquí lo que se quiere es que funcione bien la hidroeléctrica y que no haya riesgos para la comunidad. Indicó que la entrada en operación de Hidroituango aportará al presupuesto de Medellín y Antioquia. Empresas Públicas le transfiere a Medellín 1 billón de pesos, ahora están hablando de 2 billones por año. Eso es una suma fabulosa. El proyecto hidroeléctrico Hidroituango representa el 17% de la energía para el país.